Bienvenidos a Conozca sus Derechos. Esta programación se le transmita de parte de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. Es nuestra misión informarle a nuestra comunidad hispana sobre temas legales que nos afectan a todos. Y hoy continuamos a hablar sobre asuntos inmigratorios. Yo soy el abogado Henry Lim, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. De ninguna manera estaremos solicitando opiniones políticas de un lado u otro porque nuestra intención es simplemente informar sobre los efectos de la ley. Nuestra meta es comunicarle a la comunidad hispana sobre el efecto en nuestra comunidad, de cuándo es que se necesita un abogado con asuntos inmigratorios. Durante este programa tenemos a varios expertos y con nosotros hoy tenemos a Melissa McGuire Mañao. Buenas, ¿cómo está Melissa? Bien, gracias. A usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, pues yo nací en Puerto Rico, me crié aquí en Orlando, soy estudiante de Rollins College y sigo a la comunidad inmigrante como vicepresidenta de la Junta Directiva de la Coalición de, de la Florida. Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy, bienvenida. Gracias. Y también con nosotros tenemos al abogado Jorge Sevilla. Buenas Jorge, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo está señor? Muy bien, cuéntenos un poco sobre usted. Pues yo soy uh, de una familia inmigrante de Nicaragua y viví en Miami, estudié en Miami, uh, estudié derechos en FIU, y decidí hacer, um, venir aquí a Orlando y, y representar a inmigrantes uh, enfocado en la ley de, de inmigración. Muy bien, bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy, porque tenemos mucho que hablar sobre asuntos inmigratorios. Y uno de los puntos que eh, me gustaría hablar es que, porque ha habido tantos cambios con la ley de inmigración, y algo que hemos escuchado mucho es un asunto de discreción del fiscal. Uh -huh. ¿A, ¿A qué se refiere discreción del fiscal? La descripción del fiscal uh, se ha presentado porque hay un gran número de casos en uh, procedimientos de deportación y en frente de, de, um, del departamento de deportación. Solo que decidieron hacer es que en ciertos casos, uh, si uno califica y, y tiene uh, ciertos factores um, considerando uh, su familia o las circunstancias, el fiscal puede uh, usar su descripción y terminar o cerrar el caso temporariamente también los oficiales de ICE pueden hacer lo mismo. Pero esos factores que se necesitan son cuánto tiempo ha estado la persona aquí en los Estados Unidos, si uh, tienen buen carácter moral pagando sus taxes, tienen familiares aquí que sean ciudadanos o residentes, y si no tienen ningún tipo de delitos en su récord, hay veces el fiscal decide um, usar su discreción y terminar el caso. O también cerrar el caso. Entonces, una manera de parar la deportación, correcto, pues. Correcto. Y ahora, yo tengo entendido, Melissa, de que usted tiene un poco de experiencia con esto. Sí. Díganos un poco sobre qué es lo que ha pasado con, con mm -hmm. lo de usted. Bueno, pues en mi caso, este, yo me casé con, con mi esposo que viene de México y, en, y él tenía una orden de deportación. Y este, aunque su mamá intentó hacer el procedimiento bien con pagando un abogado, este desafortunadamente hubo este un mal manejo del caso por parte de un notario que echó a perder el caso y a raíz de eso vino la orden de deportación. Cuando nos casamos yo este investigué el caso de él para saber cómo es que íbamos a, a, a proceder con el caso porque él tuvo orden de deportación. Sí. No. Eh pero se quedó aquí no es que fue deportado físicamente pero tenía la orden por un juez verdad tenía una orden por un juez sí pero estuvo a punto de ser deportado wow. porque se lo llevaron inmigración y estuvo en un centro de detención este pero por, por yo saber el caso bien de, lo, lo sabía lo tenía memorizado este, pude defenderlo porque fue en mi opinión y, y pude este, probar que fue un error, no debían haberle dado una orden de deportación, pero este, fue un error que le pasa a cualquier persona que no sabe, que confía en que la persona que le está manejando el caso que sabe de las leyes migra de migración y actualmente no y pueden echar a perder el caso. Y, bueno, pues la, la, la consecuencia de eso fue que tuvo muchos años este, en, en, en un limbo eh, peleando su caso, miles de dólares, y él no fue el único, su hermana y su hermano también cayeron en la misma trampa. Pasa por, todos los días. Porque se solicitaron todos a la misma vez y ellos fueron deportados. Wow. So, mi esposo fue muy afortunado que, que no se pudo salvar. Entonces, ¿cómo es que tuvo efecto la, la discreción del fiscal en su caso? pues por por eso mismo a él le dieron este la discreción porque no nada más fue su mamá que es, que es ciudadana uh, por naturalización, sino también que está fue casado conmigo que soy ciudadana, veterana, tenemos hijos ciudadanos, este llevaba muchos años en el país más de 20 años, ha pagado sus impuestos, no tiene historial, no tiene récord criminal, este so, todo eso este pudo este, lograr que ellos le dieran, uh, pararan, la, porque lo tenían eh, detenido. Lo dejaron en libertad, nos dieron un año. Y en ese año trabajamos con la Corte para que reabrieran el caso, cancelaran la orden de deportación, que también fue una discreción, este, y, y ya se pudo solicitar la, la residencia, que él actualmente es un residente permanente. Entonces, esta discreción de fiscal ha sido un impacto positivo. Sí. En los últimos años. Es ah. difícil de obtenerlo, pero es una oportunidad, es una vía que se debe de explorar. Ahora usted mencionó sí de que hubieron algunos notarios que le tal sí. vez causaron algunos de estos problemas. Sí. Jorge, ¿nos quiere contar un poco sobre qué es lo que usted ve en la comunidad uh, con respecto a los notarios y la ley de migración? En la comunidad se ve bastante. Este, um, la gente confía mucho en un notario, piensan que la persona sabe de las leyes de inmigración y se confían en que están pagando un poquito menos uh, para los servicios en vez de uh, obtener un abogado. Lo que pasa es que lidiando con estos casos uh, es, no es solo llenar una forma, que en varios casos eso es todo lo que hace un notario. Le cobra a la persona, llena la forma, pero la forma son documentos legales. So, lo que se pone en esa forma le puede afectar legalmente en un procedimiento de deportación, procedimiento de, de ciudadanía o procedimiento de cambiar el estatus a ser un residente. Eso hay que tener bastante cuidado y es aconsejable que mejor vaya a ver un abogado que tiene experiencia, que tiene la sabiduría de las leyes de, perdón, las leyes de inmigración. Bueno, en, en los países latinos uno típicamente cuando ve un notario, un notario es una persona con... Eh, de, de alta uh, estimo, sí, mm -hmm. alta preparación. Muchas veces uno tiene que ser abogado mm -hmm. antes de ser notario. Mm -hmm. Entonces me imagino que eso causa un poco de confusión sí. cuando alguien viene de otro país y ve la palabra notario. Sí. En este país, ¿qué es lo que se necesita para ser notario? Es un certificado. Cualquier persona que tenga eh, la, la edad mayor uh, de mayor puede aplicar para un, una licencia de ser notario y eso es todo lo que en verdad se necesita. Es un curso de unas cuantas horas en la computadora o físicamente presentándose a una clase. No es algo como en otros países que se requiere una licencia de ser licenciado en, en derechos y después obtener el certificado de notario. No, Entonces, es estamos así. hablando de una diferencia, de un, un curso de varias horas comparado con años Correcto. de estudios de un abogado. Eso es muy interesante eso uh -huh. y que la comunidad entienda de que notarios en este país no es lo mismo no. como notarios en, en países uh -huh. de, de nosotros, de los y países que lo latinos. Ba lo barato te sale caro. Muchas veces, sí. Muy buen punto. Uh, otra cosa que, que se escucha bastante es sobre la ley de 10 años. Jorge, ¿no quiere explicar un poco sobre qué es esta ley de 10 años? Sí, hay una confusión. Uh, varias gente habla con sus familiares, amigos y les dicen, oh, sí, hay una ley de 10 años. Pues la ley de 10 años en verdad lo que es es una defensa contra la deportación. So, lo que significa eso es que la persona tiene que estar en procedimientos de deportación a riesgo de que lo deporten antes de poder aplicar para este tipo de ley. Lo que la ley es es que uno de los requisitos requiere que la persona esté aquí continuamente por 10 años, pero también tiene que probar que tiene buen carácter moral y que también tiene un familiar que va a tener sufrimiento extremo y excepcional, y que esa persona sea un ciudadano americano o uh, residente permanente de los Estados Unidos. Y entonces, ¿no es verdad pues de que porque una, mucha gente escucha, oh, usted ha estado aquí ya 14 años, 15 mm -hmm. años, ¿por qué no se ha hecho residente? ¿Por qué no aplica por la ley de 10 años? Mm -hmm. ¿Qué, es lo que le, ¿Qué tipo de consejo se le da a estas personas? Les consejo que en estos tipos de casos solo hay 5.000 que se aprueban al año. En, en todo el país en todo el país wow. y estamos hablando de procedimientos en todos los estados y los varios casos que hay en procedimientos de deportación son no es aconsejable que uno se meta en ese riesgo solo para tratar de ser uno de esos cinco mil casos yo sé que han estado aquí 10 años pero es aconsejable que esperen a ver si hay una reforma a ver si hay una manera que lo pueda pedir un pariente porque si no es es un riesgo que no a lo mejor no va a tener um, un buen un buen sí. fin, resultado. Y, ¿Y en Florida Immigrant Coalition, ¿cómo, cuánto se estima de que hay indocumentados en este país? Uh, on, bueno, dicen 11 millones. En, en la Florida Central, casi un millón. Ok, entonces estamos hablando de 11 millones y solo otorgan 5, 000, 4 mil, 5 mil por año. Sí. sí. Y que eso es muy muy interesante porque uh, se ve mucho eso de que la gente dice de que aplique uh -huh. por la ley 10 no, años. Ten, tenga mucho cuidado. Y, uh -huh. ¿Y la consecuencia de no ganar su caso es qué? Que lo deporten. Deporten o en ciertos casos limitados que pidan una salida voluntaria. Pero, pero también bien. hay un problema con los castigos de sí, los 3 y 10 exacto, años. porque si sale, después no vas a poder reingresar porque te, eh, ahí entra la barrera de los tres o los diez años. Correcto. Y esa barrera es para evitar de que la gente se entren indocumentados a los Estados Unidos, pero ha tenido el, el efecto contraproducente porque uh -huh. en turno hace de que se queden aquí uh -huh. las sí. personas. Uh -huh. Y pero esperando aquí qué esperanza hay. No hay ¿Qué no. esperanza hay sobre una reforma? Bueno, eso es lo que estamos este, esperando que, que suceda. Mientras tanto, este, el presidente Barack Obama está diciendo que para fin de este año va a tomar una decisión ejecutiva. ¿Qué exactamente si va a ser eso? No se sabe, se está especulando, pero nadie sabe actualmente qué es lo que se va a hacer. Este, y bueno, la reforma se tiene que hacer el Congreso este, y seguir impulsando para que arreglen el problema. Para mejorar las oportunidades de ganar el caso de la ley de 10 años, uno tiene que, compro me dijo que, tiene que comprobar un sufrimiento excepcional. Uh, ¿Qué es lo que busca el gobierno cuando estamos hablando de, de ese tipo de sufrimiento? Sufrimiento que sea médico, que sea físico, uh, económico, uh, psicológico, emocional. Uh, típicamente lo que se necesita, uh, varias veces aconsejamos a los clientes de nosotros que vayan a sentarse con un psicólogo, porque... Este, esta separación o lidiando con un caso que está en deportación, usted puede uh -huh. a, 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 a dar consejo de eso, es, es, ese sufrimiento se puede probar y se tiene que probar porque no solo se puede poner una, escribir una carta y explicar en la declaración, se necesita pruebas físicas, un reporte un psicológico, reportes de la, del país de, de donde uno va a vivir, va a regresar, reportes de los crímenes en ese país, todo eso ayuda a, a, a soportar un caso así de la sobre, cancelación de deportación. Sobre un sufrimiento real. Real. Básicamente. Tenemos que tomar una pausa. Por favor, quédense aquí con nosotros, que ya regresaremos con mucha más información sobre asuntos inmigratorios. Bienvenidos de nuevo a Conozca sus Derechos, programación de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. Yo soy el abogado Henry Lim, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. Con nosotros hoy están el Licenciado Jorge Sevilla y Melissa McGuire-Magnaw, quienes nos ayudan en aclarar muchas de las dudas sobre leyes inmigratorias. Vamos a seguir con varias preguntas y las preguntas que tengo ahora son sobre ciudadanía. ¿Por qué es importante de que alguien sea ciudadano americano? Bueno, hay muchas ventajas este, por ser ciudadano. Uh, Una de ellas es que este, no hay barreras en, eh, o, o, o límites en um, viajar. Pueden entrar y salir las veces que quieran, quedarse fuera del país la, el tiempo que quieran. Porque hay limitaciones para residentes, ¿verdad? Correcto. Sí. Si uno pasa mucho afuera, uh -huh. se puede, le pueden quitar la residencia. T más de T seis, seis meses. Sí, más de seis meses. Y cuando reingresan al país, pues. Está también que, que como residente les pueden hacer más preguntas, los pueden detener mucho tiempo o les pueden negar la entrada al país. Eso este, tiene su riesgo en mantenerse como residente permanente. Ser ciudadano pues elimina, elimina eso, esos riesgos y te da el poder del voto. El poder de voto es muy, muy importante, muy importante. en todos los años de, de elección, que son cada dos años. Uh -huh. Porque hay una tendencia en la comunidad hispana de solo salir a votar en, en las elecciones de presidente, pero son cada, cada dos, dos años. años. Y aquí en la Florida Central tenemos 95,000 mil residentes permanentes que ya son elegibles para la ciudadanía. ¿Y por qué no la obtienen? Bueno, a veces es falta de información. Uh, recursos, um, eh, la, la barrera del idioma, pero este, lo que la gente muchas veces no sabe es que hay este, maneras de que hay personas que a lo mejor no tengan que pagar ese dinero, hay personas que a lo mejor no tienen que hacer el examen, no tienen que tomar eh, la parte de, del inglés por edad o por, o por eh, enfermedad, o sea que uh, prima, la, la razón número uno es falta de información. Y Jorge, cuéntenos un poco sobre cuáles son los requisitos para aplicar para la ciudadanía. Típicamente, para aplicar para la ciudadanía, uno tiene que ser residente por cinco años. Uh, si está casado con un ciudadano americano o ciudadana americana, uh, es, son tres años. Solo lo que se necesita también es tener un carácter bueno moral uh, por los últimos cinco años, que es el tiempo que se enfoca en migración, pero también se pueden enfocar en tiempo anterior, antes de eso. Uh, también lo que se necesita es probar que uno está pagando los taxes, que uno tiene, uh, va a tener alianza a, la, a los Estados Unidos y, si es necesario, uh, en tiempos de guerra, dar sus servicios a, a, al gobierno o al, al army o al, al militar aquí en los Estados Unidos. Pero también um, lo que es más importante es uh, hay que tener cuidado: es que ciertos residentes que um, quieren ser ciudadanos tienen que acordarse. Que si han tenido delitos anteriormente tener cuidado que si salen del país como ella dijo y vuelven a entrar ahí mismo lo, se pueden meter en problemas pero si obtienen la ciudadanía entonces ya ese problema no a lo mejor no le afectaría o esperar los cinco años des, an, después de que se cometió ese delito para ver si puede calificar. Para la ciudadanía. Y si ha cometido un delito es muy importante ver a un abogado porque uh -huh. es, así es que se puede analizar los riesgos porque también Correcto. algo puede pasar en la entrevista de uh -huh. la ciudadanía. Correcto. Y qué, eh, qué tipo de exámenes uh, hacen, qué nivel de inglés tiene que saber uno para poder uh, tomar el examen? Uh, el, el nivel de inglés es a uh, poder tener una conversación en, en, en inglés y también poder escribir en inglés. Pero hay ciertas excepciones para personas de mayores de edad. Uh, si uno es, uh, tiene um, 50 años o más uh, y ha sido un residente por 20 años, no tiene que tomar ese examen. También si uno ha sido, uh, es mayor de edad de 55 años y ha sido residente por 15 años, no tuviera que tomar el examen en inglés. Pero todavía tiene que estudiar la, la, histo la historia de los Estados Unidos y saber las preguntas que, que se refieren a y eso. Y entonces se hace en el idioma de uno. Correcto. Okay, y, y cuando uno se tiene que registrar para lo que se llama el, el servicio selectivo, a qué se refiere eso? Eso es el, el servicio selectivo es para um, se, se aplica a los um, hombres de 18 años a 26 años y lo que pasa es que si uno no aplica para eso durante ese tiempo puede afectarle cuando vaya a aplicar a la ciudadanía porque eso lo ven como una acción de carácter um, de mal carácter, no buen carácter, entonces se le puede negar la, la decisión a ser ciudadano para esa persona. Y cuando uno se hace ciudadano americano, ¿los hijos de uno se hacen ciudadano -americanos? Depende, depende porque si digamos que um, un hijo menor de edad se hizo residente y usted se hizo ciudadano, entonces lo que puede pasar en ese caso es que si está menor de los 18 años, esa persona ya ese hijo puede uh, calificar para ser ciudadano sin hacer el examen okay. y otra cosa es que hemos visto también es uh, diferentes tipos de visas porque a veces no es por familia no es por asilo qué otro tipo de maneras hay para regresar para entrar a los Estados Unidos hay varias opciones hay varias opciones de empleo que no um, que pueda buscar una persona como un, ver, un inversionista si si, tienen, um, si el país de esa persona tiene un trato con los Estados Unidos ellos pueden calificar posiblemente para una E2. Estamos uh, hablando de países como que como de Colombia, Colombia, um, Italia. Um, Brasil. Pero pero algunos países no tienen ese no, trato. No, correcto. Como Venezuela países, y Brasil no tienen. Venezuela no tiene eso, uh, no tiene ese trato. Entonces de ciertos países sí pueden calificar para eso y si califican tienen que tener una uh, inversión que sea uh, sustancial para soportar el negocio que ellos quieren abrir aquí. Uh, también, ¿Hay otras maneras de abrir un negocio aquí para obtener algún tipo de visa? Sí, sí. sí. ¿Cómo uh, cuál? Uh, digamos, una persona que no puede calificar para el, la E2, um, lo que puede hacer es que si tiene una compañía uh, en su país y quiere abrir una sucursal aquí, puede abrir lo que se llama una L2 y es para abrir una nueva compañía y tratar de traer el negocio aquí en los Estados Unidos. Uh, una L1, perdón. Uh, so, entonces, esa es una, otra manera. También hay lo que se llama, um, solo para empleo, hay una H-1B que son para especialistas que tienen cierta sabiduría en, en una categoría es, específica y que un, um, un empleador americano está buscando a esa persona específica para que venga a trabajar aquí a los Estados Unidos. Pero ha habido un poco de controversia con respecto a la H-1B porque he escuchado de que se no hay suficientes visas para cumplir con la demanda. Correcto. Um, Lamentablemente solo hay 65 mil al, al año, entonces el problema es que el año pasado hubo 124,000 mil que aplicaron. Solo lo que hay es una lotería para esos 60 uh, mil um, visas disponibles cada año y lo que pasa es que todo el mundo prepara sus aplicaciones y se tienen que entregar el primero de abril de, de cada año para poder tratar de obtener la visa, pero entonces, eso no es garantizado. Entonces, si la aplicación se tiene que entregar, por ejemplo, el primero de abril, ¿para cuándo sería una buena idea empezar a buscar uh, ayuda para su aplicación? Típicamente el año, el año anterior, digamos al finales, uh, como ahora, ahora mismo sería un buen tiempo. Ahora en, en octubre o en septiembre ya para ir preparando esa aplicación. Y a finales del año emp empezar el nuevo año. Correcto. Okay. ¿Y, ¿Y qué otro tipo de visa hay si uno quiere una residencia en los Estados Unidos? Uh, también, un inversionista que tenga los recursos puede aplicar para una EB-5, y lo que permite eso es que um, una inversión mínima de uh, 500 mil a un millón de dólares para uh, ayudar a la economía de los Estados Unidos en ciertas áreas donde no hay trabajo, donde no hay empleo. So, entonces, esa es una manera de obtener una residencia en, por, por inversión. ¿Y qué otro tipo de eh, caso sería, por ejemplo, si estamos hablando sobre una persona que viene aquí como turista y le gustó y no se quiere regresar tan rápido? ¿Qué es lo que puede hacer una persona en Primero, ese caso? Lo que puede considerar en ese caso es aplicar para una extensión. Um, si está interesado en abrir un negocio, puede hacer una de las otras visas y hacer un cambio de estatus sin salir del país. Um, pero sí, para hacer una extensión, típicamente lo que se tiene que hacer es, antes de que se le expire la visa o el estatus, entre una nueva aplicación. Y lo que uh, se necesita como documentación es un ticket de regreso, uh, un boleto de regreso a su país, uh, uh, pruebas de los recursos que tiene para estar aquí en el país y una declaración explicando que por qué quiere la extensión, para visitar a familia fuera del Estado o para ir a ver... Um, Áreas turísticas aquí en los Estados Unidos. Entonces, hay diferentes maneras, pero la cosa es que se puede hacer. Sí, se puede. Y se, de, si se va a hacer, ¿qué se debería hacer antes de que se le vence la estadía? Correcto. Y Melissa, en, en Florida Immigrant Coalition, ¿qué tipo de asuntos se están luchando hoy? Estamos luchando para las licencias de conducir, porque actualmente, pues, este es, son muchos este, carros que se están manejando sin licencia porque tienen que trabajar, tienen que llevar a sus hijos a la escuela, so, por cuestión este, de, de seguridad y también económico, estamos este, pidiendo que los legisladores eh, reintroduzcan esa legislación y, y vamos a, a luchar para que se, para, para que se haga ley. Y uh, Jorge, ¿qué tipo de casos se está viendo hoy? ¿De qué países se están viniendo más aquí a los Estados Unidos en esta época, 2014? Uh, se están viendo bastantes casos uh, de personas venezolanas por las condiciones en ese país. Y lamentablemente, no, um, en ciertos casos no hay lo que se puede aplicar para asilo, pero hay otras opciones como de negocio o de, um, de empleo para esas personas. Muy bien, qué interesante este tema. Hay tanto que hablar. Tanto que discutir, hay muchas opiniones de muchos lados, uh, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos al licenciado Jorge Sevilla y a Melissa McGuire Mañao por su participación en Conozca sus Derechos. La Asociación de Abogados Hispano de la Florida Central está dedicado a servicio a la comunidad y en los próximos capítulos de Conozca sus Derechos... Continuaremos a hablar sobre temas legales afectando a nuestra comunidad. Le queremos dar las gracias a Orange TV por facilitar esta programación. Para más información, nuestro website es hbacf.com. Gracias por sintonizar.